www.cienrock.mx. Así será más fácil, rápido y seguro acceder a las calificaciones en las escuelas, aplicar a becas y apoyos, solicitar actas de nacimiento y pasaporte desde cualquier lugar, hora o dispositivo electrónico. Proteger el comercio electrónico y figurando de no vacunar a las pequeñas y medianas empresas y promoviendo la inclusión financiera. 3. Ampliar la oferta educativa de calidad a través de medios digitales. 4. Construir un sistema nacional de salud universal que aproveche la tecnología para aumentar la cobertura y hacer más eficiente la infraestructura y los recursos destinados a la salud. En 2014 comenzará la implementación del certificado. Sistema de la comunicación es un canal para difundir información de protección civil y mitigar los daños causados por desastres naturales. La coordinadora de la estrategia digital nacional dijo que el gobierno tiene el deber de garantizar que Internet sea un espacio libre en el que los ciudadanos gocen de derechos y garantías comerciales. El compromiso del gobierno es claro: respetar absolutamente la libertad de expresión, así como la privacidad y la protección de datos personales. Dijo que la meta de derechos de la comunidad nacional es que en este caso del quinto al primer lugar en América Latina en materia de digitalización, como la transformación y de televisión. El presidente del partido renuncia lo más rápido posible, que no siga teniendo ventaja de ser el presidente del partido, que nos debe decir lo más importante. El partido debe plantear una nueva etapa de entendimiento y trabajo político interno. El partido debe plantear.